observe, critique y opine. Nuestro correo, terrenteria@libertas.com.mx. La libertad de expresión está en... Entérese con Teodoro Rentería. Sergio Álvarez Mata es candidato de Acción Nacional a la presidencia municipal de Cuernavaca. Sergio, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Teodoro. Mucho gusto saludarlos esta tarde. Una nueva etapa en tu carrera política. Yo advertiría, sí, armada con cautela, poco a poco, con mucha negociación. Aquí te acompaña en el foro Enrique Iragorri, quien la buscó, pero la buscó, la negociaron, y eso habla pues de la inteligencia y del trabajo por la unidad. Y dicen tus hijos que vas en reversa, del Senado a la presidencia municipal, Sergio. Así es, para muchos pasar por la presidencia municipal es un camino, pues ser después diputado federal, luego senador y luego más arriba hasta donde más pueda, ¿no? Yo he tomado una determinación en función de la posibilidad de trabajar muy cercano con la gente, de estar en posibilidades de construir porque nuestra ciudad siga mejorando y creciendo y fortaleciéndose. Y ante la oportunidad que a mí me brindó el gobernador del estado de colaborar en su gobierno como secretario de gobierno, y ahora de cara a este proceso electoral y después de haber reflexionado con varios liderazgos del partido, entre ellos Enrique Iragorri, Claudia Mariscal, tomamos una determinación de sumar un esfuerzo y poner todo lo que estaba en valor nuestro para potenciarlo y refrendar por quinta ocasión el gobierno municipal en Cuernavaca. Y esta decisión a mí me permite superar pues esta, quizás para muchas aspiraciones, quizás para otros ambiciones, de llegar a ese estado ideal del ser humano que es el Senado de la República. Yo pido licencia, y con esta licencia que a mí me concedió el Senado, he sido secretario de gobierno, hoy candidato a presidente municipal. Y te fuiste a meter en una de las áreas más delicadas, y además en la historia de reciente de Morelos, todo mundo la conocemos, un área sumamente delicada, maltratada, siempre ubicada en las negociaciones turbias y oscuras, Sergio. Y te toca el conflicto magisterial. ¿Tu reflexión en este instante de lo que pasó afecta o privilegia el voto ciudadano a tu favor? Mira, nos ha tocado o nos tocó enfrentar tres momentos importantes dentro de la política interna del estado. En primer lugar, la crisis que tuvimos en Cuernavaca con el tema de la basura, cuando después de que cerró el relleno sanitario de Tetlama, no hubo dónde tirar la basura en Cuernavaca, de repente se generó un caos tremendo con tanta basura en las calles. Trabajamos intensamente con la expresidenta municipal, Norma Alicia, ahora candidata a diputada por el primer distrito, y logramos estabilizar un problema que a todos en Cuernavaca nos generó una enorme preocupación de carácter no solo respecto a la limpieza, sino también a la salud de Cuernavaca. Logramos resolverlo construyendo consensos muy importantes más allá de Morelos, fuimos al Estado de México, coincidimos, construimos una salida y logramos resolver el problema. Después enfrentamos el problema que tuvimos con los desarrollos inmobiliarios y los 13 sistemas de agua potable de las comunidades de Socotla, de Emiliano Zapata y Tlaltizapán, en donde en un momento dado nos colapsaron las carreteras de la parte sur, y con diálogo fuimos construyendo soluciones. Logramos un proyecto de inversión de más de 80 millones de pesos. Hoy prácticamente 12 de los sistemas de agua potable de estas comunidades tienen un trabajo muy importante para rehabilitar sus sistemas de agua, mejorar sus rezagos y sus problemas, y logramos resolver un problema. Igualmente, cuando se detonó este conflicto en el estado de Morelos, que tenía una intención de proyectarse más allá de Morelos y afectar a la República en varios estados oponiéndose al proyecto por la calidad educativa que impulsó el presidente de la República, Morelos vivimos este conflicto, la sociedad lo sufrió enormemente, la molestia de la sociedad fue muy grande, tanto para con los maestros como para nosotros, pero logramos al final recuperar el ciclo escolar, que era lo más importante para nosotros, que el conflicto no se extendiera hasta diciembre. Hicimos mucho diálogo, platicamos muchas horas y logramos al final construir una salida con los maestros que formaron parte de la mesa de negociación, tomaron la determinación, los maestros de Alpuyeca, los maestros de Yautepec, los maestros de Cuernavaca, fundamentalmente, y le dimos una salida al conflicto, y hoy, salvo esta
cuestión que orilló nuevamente a no tener clases, que fue la contingencia por el tema de la influenza. Prácticamente las clases se han desarrollado con normalidad, el ciclo escolar está garantizado. Hoy quizás tengan que tomar algunas medidas para reponer estos días que se tuvo que suspender las labores, pero yo te puedo decir que el problema se atendió, el problema se canalizó, y fue el diálogo en los tres casos lo que permitió fortalecer las salidas de estos problemas y acreditar que las secretarías de gobierno están hechas para la gobernabilidad y la estabilidad, como lo hicimos, con firmeza, con determinación y con mucho diálogo. Eso... Pocas veces, Sergio, actúas sin pensar y mucho menos sin asesorarte. Muchos han criticado cuando te presentaste como precandidato el haber pedido disculpas por tus actividades de gobierno al magisterio. ¿Por qué lo hiciste? ¿Bajo qué convicción? No, yo lo que dije fue que reconocía, porque déjame decirte que ese día que nos inscribimos para contender en el proceso interno, tuvimos un encuentro con la militancia y había un grupo de maestros que nos acompañó en ese proceso y nos sigue acompañando, y refiriéndome yo a ellos les dije que creo en los maestros como uno de los elementos fundamentales para el cambio y para la condición democrática de Morelos, y que si existía algún maestro que sintiera que Sergio Álvarez lo había ofendido, pues le pedía una disculpa, le pedía perdón, pero eso fue un comentario secundario. Después de eso se convirtió en la nota y pues pudimos estar en los medios bastantes días, ¿no? Muy bien, muy bien. Voy a la pausa comercial, voy a sumar a la mesa, si lo permite, Sergio, a Enrique Iragorri. Claro que sí. Porque a fin de cuentas, si gana la fórmula, habrán de gobernar de manera conjunta. Dicen que el regidor chambea y el presidente hace grilla. Tú vas a decir si sí o si no. Pausa y volvemos. Observe, critique y opine. Nuestro correo, terrenteria@libertas.com.mx. La libertad de expresión está en... Entérese con Teodoro Rentería.